¿Qué tal si empezamos con las obviedades? No eres humana, ¿verdad? Sería difícil encontrar una obviedad mayor. A mi entender, tú eres un programa del mundo de las máquinas. Igual que él. Vas bien encaminado. Pero si eso es cierto, formas parte de este sistema. Otra forma de dominio. ¿Continúa? Supongo que la pregunta más obvia es... ¿Puedo confiar en ti? Premio. Es un conflicto, de eso no hay duda. Lo malo de la situación es que no tienes modo de saber si he venido a ayudarte o no. Tú eres el que decide. Tu puñetera cabecita tiene que decidir si acepta lo que voy a decirte o lo rechaza. ¿Un caramelo? Tú ya sabes si voy a aceptarlo. Menudo oráculo, si no lo supiera. Pero si tú ya lo sabes, ¿cómo voy a escoger yo? Porque si estás ahora aquí, no es para escoger. Tú ya elegiste. Has venido a intentar comprender por qué lo hiciste. A estas alturas ya deberías saberlo. ¿Y a qué has venido tú? A lo mismo. Los caramelos me enloquecen. Dime, ¿por qué nos ayudas? Cada uno está aquí para hacer lo que tiene que hacer. A mí me interesa una cosa, Neo. El futuro. Y puedes creerme, el único modo de llegar a él es yendo juntos. ¿Hay más programas como tú? No, no hay ninguno como yo, pero... Mira, ¿ves esos pájaros? Alguien tuvo que escribir un programa para controlarlos. Del mismo modo existe un programa para regular los árboles, el viento, el alba y el ocaso. Hay programas funcionando en todas partes. Aquellos que realizan bien su cometido, su misión, son invisibles. No podrías saber si están aquí, pero los otros... Bueno, siempre se oye hablar de ellos. Yo no he oído hablar de ellos. Claro que sí. Cada vez que has oído a alguien hablar de un fantasma o de un ángel, cada vez que has oído una historia sobre vampiros, hombres lobo o alienígenas, no es sino el sistema que asimila algún programa que anda haciendo lo que se supone que no debería hacer. Programas que piratean programas. ¿Por qué? Pues tienen sus razones, pero cuando un programa sabe que será borrado, suele preferir exiliarse. ¿Y por qué se borra un programa? Quizá porque funciona mal, quizá porque hayan creado uno mejor que lo reemplace, pasa todos los días. Y cuando ocurre, el programa puede optar por esconderse aquí o por regresar a la fuente. ¿Al ordenador principal? Sí. ¿A dónde tienes que ir tú? Allí muere el camino del elegido. Tú ya lo has visto. En tus sueños, ¿verdad que sí? Una puerta hecha de luz. ¿Qué ocurre cuando cruzas esa puerta? Veo a Trinity. Entonces pasa algo malo. Algo muy malo. Ella empieza a caer. Y me despierto. ¿La ves morir? No. Neo, ahora puedes ver el futuro. Estás contemplando un mundo atemporal. ¿Y por qué no veo lo que le pasa a ella? No podemos ver más allá de las elecciones que no entendemos. ¿Quieres decir que tengo que elegir si Trinity vive o muere? No. Esa elección ya la has hecho. Ahora tienes que comprenderla. No. No puedo hacerlo. No lo haré. Debes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres el elegido. ¿Y si no puedo? ¿Qué ocurrirá si fracaso? Entonces Sion desaparecerá.